Pidos. ¿Ves la entrada? Seas bienvenido a la nueva receta el día de hoy. Se ríen de mis... De tus cejas. De mis ocurrencias. Pero mire, mire nomás, qué ojote, ¿no? ¡Qué cejón! No, hombre. Vale. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa, una nueva receta que vamos a hacer el día de hoy. Va a ser bien sencilla, una ensalada súper fresca, con ingredientes, como siempre lo he mencionado, que podemos encontrar en el mercado sin ningún problema y que además el proceso es súper sencillo. Pues bueno, acompáñenme a ver qué ingredientes necesitamos. Necesitamos apio, eneldo, amaranto, supremas de naranja y de toronja, cebolla morada fileteada, almendra, aceite de oliva, vinagreta de limón con frutos rojos y mostaza, mix de lechugas, sal y pimienta. Muy bien, vamos a comenzar con la preparación. Es súper sencillo. Entonces, troceamos. Colocamos en un recipiente, en este caso en un bowl. Bueno, tenemos nuestro mix de lechugas. Secamos las manos. Siempre vamos a agregar sal y pimienta a la lechuga. Es bien importante porque eso le va a dar sabor. No le tengan miedo a la sal, no pasa nada. Un ingrediente súper importante para las ensaladas es el aceite de oliva. Ahora, aquí adentro del bowl vamos a agregar lo que es nuestro apio. Si se dieron cuenta, lo cortamos a lo largo del apio. El apio también es muy bueno, pero también es muy importante que lo lavemos y desinfectemos porque es un producto de tierra. Nuestra cebolla morada tiene que ser morada porque se le va a dar un toquecito ácido muy bueno a la ensalada. Muy, muy bueno. A algunas personas no les gusta tampoco, entonces es a su gusto. ¿Vale? Vamos a mezclar perfectamente. Y ahora lo que sigue es colocar en nuestro recipiente, o nuestro plato más bien, para que lo sirvamos a la mesa. Antes de colocar los toppings, vamos a agregar un poco de vinagreta en la parte de arriba. Esa igual es a su gusto. Y si se dan cuenta, la vinagreta le va a dar mucho color a esta ensalada. Miren, está quedando bastante bien. Recuerden, la ensalada siempre debe llevar algo crocante. Puede llevar algún pan, puede llegar a unos crotones. En este caso le vamos a poner almendra. Puede ser fileteada de la normal, pero previamente tostada, porque eso le va a dar mucho sabor. Se la agregamos como encima. Vamos a agregar lo que son las supremas de naranja y de toronja, bien distribuidas en toda la ensalada. Antes de lo último, le vamos a colocar el eneldo. Esta hierba es muy aromática, también tiene un toque de acidez y también le sirve mucho a los pescados, ¿eh? Esta es muy buena para los pescados, le va bastante bien. En este caso vamos a arrancar las hojitas. Vamos a colocar. Igual aquí es al gusto, que se vea bien. No le pongan tampoco mucho. Nada más es para que le dé un sabor diferente a nuestra ensalada. Vamos a agregar un poquito más de vinagreta. Y ahora sí, por último, un toque de amaranto. Listo, tenemos nuestra ensalada de cítricos. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra receta. Recuerden que abajo les vamos a dejar los ingredientes y también el procedimiento por si llegaron a tener alguna duda. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse también para estar siguiendo todo lo que vamos a estar subiendo, compartirlo obviamente, y también activen la campanita, eso es súper importante. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.